tal, amigos de Poder PDA? El día de hoy tenemos un unboxing rápido del ZTE X2. Es un dispositivo de gama baja, pero pues básicamente es un equipo muy económico de $1,000. Telcel lo vende en Amigo Kit, Movistar en México también lo ofrece ahorita. Es un dispositivo Android, con Android 2.3. Y la verdad es que no está tan mal. Digo, la primera vez que lo tuve en las manos, pues sí, no como que no soy mucho de saber de detectar si un smartphone a primera vista, sobre todo en gama baja, va a ser bueno o malo. Pero la verdad es que no me puedo quejar. Ahorita lo vamos a abrir. El dispositivo nos lo mandó ZTE México hace poco a esos análisis, junto con otros dispositivos ZTE que también ya les estaremos platicando. Y bueno, este es el dispositivo, se lo voy a acercar un poco. Como pueden ver, pues es básicamente plástico. Sus especificaciones no son nada sorprendentes. Tiene una cámara de 2 megapíxeles en la parte trasera, una pantalla QVGA. Básicamente su batería es de 1200 mAh, pero bueno, vamos, cuesta $1,000. Realmente es un dispositivo interesante por esa cuestión. Y pues falta ver a fondo un poco más en un análisis mano a mano en los próximos días para ver realmente qué tan bueno está este smartphone de ZTE. Vamos a ver qué más trae la caja. En la caja también encontramos este cargador, nada raro. Bueno, en realidad es la primera vez que veo uno así, que tiene esta forma como de L, lo pueden ver. Y bueno, este es el cargador. Por acá tenemos la batería, los 1200 mAh que les decía. Ahí está la batería. Por acá tenemos el cable micro USB. Y finalmente tenemos los audífonos, que igual pues no son de la mayor calidad, pero bueno, trae audífonos en esta nueva tendencia de los últimos meses, que incluso equipos de gama alta ya no traen audífonos. Es un punto a favor todavía para ZTE. Y finalmente el paquetito de manuales, referencias y la paquetería de papel de Telcel. Y bueno, amigos, esto es el ZTE X2. Estén pendientes porque vamos a hacer un análisis un poquito más austero que de costumbre, pero al final de cuentas es un análisis para saber qué tal está este equipo. Le vamos a instalar el software habitual y vamos a hacer algunas cosillas por ahí. Pero por ahora esto es todo. Esto fue meramente el unboxing. Estén pendientes, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestros videos. Esto es Pasión Móvil.